Esta es una historia que comienza cuando un viejo Mates perdió la última batalla de su vida. Durante años había dominado en la sierra. Tras la derrota, humillado, se retira a lo más profundo del bosque. Le ha sustituido un nuevo campeón. El macho, tendido sobre el suelo, deja flotar su poderosa cornamenta, marcada por las cicatrices de mil duelos. El macho, para el que ha terminado todo, ¿acaso recuerda? ¿Acaso toda una vida? 10, 12, 14 años. Están pasando ahora por su turbia mente. Comenzaría la inventada historia cuando el macho, pequeño chivo, viajaba con el rebaño de las hembras y de los pequeños por lo más áspero de la serranía. Las prudentes cabras se habían acantonado en una región de cortaduras a donde ningún animal que no tuviera sus pezuñas podría llegar. Siempre vigilantes, las cabras montesas trataban de sacar adelante a sus pequeños. Y el macho montés, que aún no había descubierto que los miembros de su especie y de su sexo podían llegar a poseer poderosas cornamentas, vivía feliz en el rebaño matriarcal de las hembras y de los pequeños. Vivía seguro, porque siempre había alguna vieja cabra que estaba vigilando lo que ocurría. En el mundo de la roca, en el mundo en el que nadie podía penetrar, no siendo las aves, los pequeños chivillos confraternizaban con los de su generación. Los pequeños chivillos se amamantaban en las magras ubres de las hembras. En un mundo cuyo conocimiento es una pura aventura, el pequeño macho montés estaba pasando seguramente los momentos más felices y maravillosos de su vida. Los juegos ingenuos, infantiles, deslizarse por el dorso de la paciente madre y dejar que pase el tiempo conociendo a los animales de su mundo. El insecto que ante las pupilas ingenuas y curiosas del pequeño chivo, como las de un niño, es un puro fuego de artificio. Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, desde el primer día, el arma de conducta más poderosa de estos animales. Y la curiosidad le lleva a descubrir la crueldad en la naturaleza, la amante religiosa. La ley básica en el mundo en que vivimos. Comer y no ser comido. Un universo fascinante. Un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés
a ir conociendo también a los miembros de su especie. Las pezuñas poderosas, los músculos de acero que permiten a las cabras trepar a donde no llega nadie. Las pezuñas, verdadero prodigio en la mecánica zoológica, que pueden actuar en las rocas con una extraordinaria capacidad de adhesión y de sustentación. Y así iba pasando la infancia del pequeño macho montés. Conoció también al muflón, un pariente lejano. Al muflón que en otro tiempo se extinguió de sus serranías. Al muflón que después fue introducido por el hombre. Al muflón que nunca llegaría a ser un verdadero competidor en el roquedo para las soberbias cabras montesas. Ciertamente, los muflones nunca podrían competir con las cabras monteses, porque éstas, además de sus pezuñas seguras, tienen un estómago de hierro. Pueden digerirlo todo. Comen lo mismo la áspera hoja de la encina que incluso las cortezas del árbol en las nevadas del invierno. El pequeño montés aprende también, sin dejar de amamantarse, lo que hay que comer. En las horas más calientes del mediodía, la madre sestea, siempre en una estrecha cornisa y siempre vigilando al pequeño. Y desde su baluarte, el único enemigo que puede llegar es descubierto a tiempo por las cabras que vigilan. El águila real. Es preciso ponerse a salvo porque las alas del águila real la pueden llevar a todas partes. Por fortuna para las cabras, hay parientes peor dotados. Los muflones, que son presas más fáciles de los lobos y de las águilas. Los muflones que quizá por esta razón se extinguieron ya en tiempos prehistóricos en todo el continente y encontraron sus últimos refugios en las islas de Córcega y Cerdeña. Pasado el peligro, el rebaño matriarcal, siempre conducido por las viejas y expertas hembras, buscará pagos adecuados para librarse de sus enemigos. Thank you.
Esta vez con la fortuna de que cerca de las resecas encinas se encuentren las tiernas hojas del majuelo que el pequeño chivo y su madre, la cabra, pueden comer con delectación. Es como si las madres prudentes les fueran diciendo: esto sí y esto no se puede comer. Hay muy pocas cosas que no puedan comer las cabras monteses. Su capacidad digestiva, su extraordinario proceso metabólico, las permite vivir en regiones donde otros ungulados no podrían subsistir. En el bosque, próximo al enclave inexpugnable de las cabras monteses, viven también animales que no se alimentan precisamente de hojas de majuelo o de encina. Viven animales que necesitan matar para comer. Son seguramente las criaturas más bellas, las más vigorosas del ecosistema. El águila calzada. El águila calzada que se dispara y pone una nota dramática en la primavera del bosque. Pero a medida que va pasando el tiempo, cuando los meses del verano hacen ya entrada, sigue el interminable ramonear de las cabras. Las cabras que cambian de sitio, que nomadean para encontrar arbustos a donde no hayan llegado los dientes de los competidores. Las cabras que bajan también a las laderas, en lugares ya menos protegidos. Y en las laderas conocen algunos animales que quizá el pequeño macho montés no había visto nunca. La culebra rayada. Contemplan sin ningún interés algunas de las cabras y de los chivos al pequeño Ofidio, y algo profundo parece decirles que aquel no es un animal peligroso. ¿Por qué saben las cabras monteses y hasta los chivos del año que la culebra rayada es inofensiva? ¿Por qué siguen pastando mientras cerca de ellas se desliza el Ofidio? ¿Acaso conocen que los ofidios con placas en la cabeza, con escamas definidas, con formas caracterizadas, no son peligrosos? ¿Acaso tienen una memoria de especie que las permite informarse con precisión de lo que ven? ¿O son ilustrados por sus mayores? Porque lo cierto es que cuando el apacentamiento de las cabras y de los chivos, cuando su vida tranquila es turbada por la presencia de otro Ofidio, la reacción es muy distinta. La temible víbora del Ataste. La cabeza chata, el morro remangado, escamas sobre el cráneo en lugar de placas. La reacción de las cabras va a ser muy distinta. Despejado el terreno, la víbora, orientándose mediante el olfato exteriorizado
de su lengua bífida, se dedica a su paciente caza de pequeños mamíferos que encontrará entre las grietas del roquedo. En la montaña, las aves crían en pleno verano. Sólidamente anclado en las ramas de una encina, el águila calzada arregla su nido. En el mundo de las cabras montesas, la pequeña rapaz africana viene a instalarse todas las primaveras. Y allí, en la horquilla del árbol viejo, saca adelante a su único retoño. Con toda la meticulosidad, con todo el amor, el águila calzada alimenta al polluelo. Y las crías del zorzal, que también se instala en la arboleda de la montaña, son profusamente cebadas con insectos diversos. Esta es época infantil, es el reino de los pequeños. Comer y desarrollarse. Pero en la turbia mente del macho montés que ha perdido su cetro, debe estar también el recuerdo imborrable del pasaje más dramático de su vida. Cuando nuevamente el águila real, a la que había visto abatirse sobre el muflón, vino a cazar en el bosque al que habían descendido desde las rocas. Aquí no era posible ponerse a salvo saltando detrás de las cornisas. Entonces descubrió el pequeño macho montés una particularidad de su especie que no la posee ninguna otra de los animales de montaña. La particularidad de que las hembras son tan bravas que acometen a los enemigos de los pequeños, aunque sean de la talla y del poder del águila real. Y los pequeños que permanecen pegados a sus madres, que no se separan nunca de ellas en los momentos de peligro, evitan así que las águilas puedan llevárseles por los aires. Imborrable recuerdo el del viejo macho montés, cuando su madre le libró del ataque del águila. Nadie ha visto, no siendo una cabra montesa, y en este momento quienes contemplan la película, cómo en lo profundo de los bosques, las madres abnegadas,
de nuestros machos monteses vencen al peor de sus enemigos. Este es un testimonio, un imborrable recuerdo en la turbia memoria del viejo macho montés destronado, cuya historia inventada estamos tratando de contarles. Pero no se acaban aquí las aventuras. La vida del viejo macho ha sido larga. Larga y llena de peligros. Peligros que conocerán en el próximo capítulo.